Este sábado, médicos residentes y estudiantes de medicina humana marcharon en Zacatecas debido a la inseguridad en clínicas y hospitales, donde se ha vuelto cotidiano que a punta de pistola, delincuentes les exijan atenciones de salud. La manifestación es para justicia por los que se han ido de esta manera y también pues se pide retirar las plazas en los lugares que son zonas de riesgo, porque la mayoría de las plazas que nos dan a nosotros son plazas alejadas. En municipios, pues ahorita todo el estado está peligroso, pero sobre todo en municipios donde la violencia es extrema, Jerez, Valparaíso, Fresnillo, y son comunidades en donde realmente pues no hay a veces ni siquiera una condición para vivir bien en la clínica o donde te quedes, y pues aunado a eso la inseguridad que llegan a nuestros centros de trabajo y pues hay que atenderlos porque llegan amenazándote. Las autoridades, lejos de apoyarlos, amenazaron a los organizadores de la manifestación, quienes marcharon disfrazados para evitar represalias por exponer esta situación. Tenemos miedo de hacer esta marcha. Ese es el objetivo de que teóricamente teníamos que venir con el cabello cubierto. Tapamos el nombre de nuestras batas. Por supuesto que es una cosa de riesgo estar haciendo esto, pero creemos firmemente que realizar esta protesta puede dejar un precedente para las personas que vienen detrás de nosotros. Los médicos denunciaron el asesinato a balazos de la doctora María Esther Talamantes, ocurrido durante la semana en un retén carretero de la delincuencia, hecho que las autoridades han señalado como accidente vehicular. Asesinaron a otro médico, a una médico, y pues la situación es la inseguridad que cada día es mayor en todo el estado. Hace 2-3 días una médico también fue asesinada, entonces nuestro principal reclamo es que se nos dé seguridad. En la manifestación también se exigió justicia para el médico pasante, Luis Fernando Montes de Oca, originario de Valparaíso y quien prestaba su servicio para el hospital de Huejuquilla el Alto en Jalisco. B15 Noticias, Omar Hernández.